El diputado federal Felifier Macías manifestó que será el próximo lunes durante la comparecencia del director de Pemex, el secretario de Hacienda y la secretaria de Energía ante la comisión permanente de la Cámara de Diputados a la cual fueron citados, donde se les exigirá como legisladores federales resultados tangibles de la estrategia contra el huachicoleo, o en todo caso la justificación de lo que está pasando en todo el país ante la falta de combustible en las estaciones de servicio manifestó que a criterio personal esta estrategia del Gobierno Federal está llena de contradicciones y decir que en estos días se ha logrado ya una disminución del robo de combustibles lo calificó como falacia pues no hay resultados palpables con números y no hay detenidos donde se pudiera avalar que ha funcionado pues al día de hoy nada de eso se ha presentado y las cifras que se dan son discrecionales ya que no hay una fuente real oficial calificó que lo más grave de la situación que se vive en el país es la desinformación y que no se ve para cuando se normalice dicha situación. Creo que es un caos hoy lo que hemos visto con el arranque de con el arranque de esto de, de este año porque hay mucha desinformación, no vemos claridad en las estrategias. Por ejemplo, qué vemos positivo, el combate al huachicol. Qué vemos totalmente negativo los efectos de una estrategia que no previo absolutamente nada, ni abastecimiento, ni consecuencias que, tenía, que podía afectar a la población. Eh, entonces, creo que tratamos de ser siempre, nos hemos caracterizado por ser propositivos, por ser constructivos, pero hoy sí consideramos que es realmente un caos en lo que está convirtiendo esta estrategia. Lamento que las personas más afectadas son las que cuentan con menores recursos y que el gobierno federal no vea el grado al que se está llegando, por lo que llamó a romper el pacto de impunidad a los morenistas. Finalmente consideró ha sido un inicio de año caótico, pero esperan que mejore a la brevedad. Informó para Noticias RTQ Viviana Ávila.